Hola muchachos, estamos con un nuevo video tutorial eh, Con el ambiente de ASM Ya vamos en este capítulo que sería el número 8 eh, Quería ver dan, mandarle a todos unos saludos grandes también a todos mis amigos Retroña Retro Games a Tari a Tariguare, a Guillermo Al tío Parche que apareció de la Ustra tumba eh, gusto saber de él Y. Yo la semana, hace como un, dos semanas atrás, como estuvimos en la fiesta patria aquí, nosotros dejamos de, de participar un poco dentro de la comunidad, eh, haciendo los videos, pero sí participando en lo que era eh, las conversaciones internas que teníamos a través de Atari Chile. Eh, yo les dejé una tarea, que fue en el capítulo 7, donde nosotros dejamos el organizador a medias. ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuántos de ustedes lo hicieron? Yo creo que con la fiesta. Que pasamos en estas fiestas patrias, no creo que haya, alguien lo haya terminado. Por lo tanto, eh, en este capítulo 8, vamos acá. Yo, miren cómo se los traigo, los traigo terminaditos. ¿no? Esa era la idea de lo que nosotros teníamos que hacer y terminar este organizador que era la portada. Usted tiene que terminar. Y aquí el cambio que yo le hice referente a, al antiguo, pues si ustedes se pueden darse cuenta, aquí notar. Entre uno y otro Fue que yo cambié esta línea de acá Donde dice software Atari creado por Dordak Y la última línea esa es el contexto Y aquí le puse presión Start para continuar Yo aquí le podría haber puesto una Presión Espacio escape, o Escape Cualquier tipo de letra Pero quiero que aprendan a utilizar esta función del Start ¿sí? Que es muy importante Para que ustedes la puedan utilizar después Y hacer combinaciones con Start, Select, Option Y un montón de cosas más Entonces nos vamos con Vámonos a la obra Capítulo 8 señores, abrimos el organizador Y se acuerdan que nosotros estamos eh, creando las pantallas Y aquí teníamos todo, bueno aquí está todo el código de lo que tuve que hacer yo Para poder generar ese logo maravilloso Que igual se lo voy a dejar ahí para que ustedes lo vean Y aquí está el cambio, presión Start para continuar Si ustedes se fijan eh, en este cambio que hay aquí en el 128 yo paso a video inverso esta palabra, estar. Pero para estar en video inverso no puede estar en la misma línea que el anterior donde dice presione. El video inverso tiene que ir una línea totalmente independiente. Para que de poquitito te vayan entendiendo cómo se va jugando con los video inversos y con los caracteres normales en la gráfica 0. ¿Se fijan? Entonces nosotros eh, en esta ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo que puse ahí un jet cake que eso lo vamos a ocupar más adelante, lo vamos a borrar por mientras porque no lo voy a utilizar. Nosotros vamos a utilizar lo que es el la tecla start. Ya confirmamos que sea start. Y después le decimos fin start. En el fin start provocamos el RTS. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros al momento de decir start nosotros tenemos que hacer la comparatoria de qué es lo que vamos a, a programar, o sea, nosotros tenemos que decirle al computador Atari que momento dado, cuando se, se presiona esa letra, o sea, esa tecla Start, también tenemos que esperar la respuesta de que esa tecla esté totalmente deshabilitada, o sea, que compruebe que nosotros hayamos soltado la tecla. ¿Por qué? Porque si nosotros no compramos que se soltó esa tecla más adelante nos va a dar un error cuando queramos volver a utilizarla. Va a pasar como se dice a lo buen chileno, de largo. Entonces, yo les voy a decir cómo se valida esta tecla Star. Estos son son algunos tips que les van a ir, van a ir sirviendo más adelante para que ustedes vayan programando en su propio ACM. Lo primero que nosotros tenemos que incluir es la posición de memoria. De dónde vamos a sacar el valor de defecto que tiene, entonces nosotros vamos a decir que la consola vamos a darle este valor 53 279 que es referencia a la posición de memoria donde están, donde están los valores o se almacenan los valores cuando uno presiona y se hace la comparativa. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos, nosotros cargamos en el acumulador LA consola el valor que viene por defecto, si es que está apretado o no está apretado, y después le decimos que me lo compare con el valor 6. El valor 6 se refiere a cuando nosotros estamos hablando de eh, que estamos presionando la tecla star. Después le decimos que BNE, start, ¿cierto? <coughs> Perdón, que lo que decimos aquí, que viene Start, si es diferente, a ver, yo pasé que tenía el manual por aquí. Déjenme ver chiquillos. Vamos a, a borrar. Solamente con el 8. Eh, Atari, los manuales, manuales para que me puedan entender. Si no, no me van a entender nada. Atari Rod Español. Perfecto. La vamos a tirar para acá la carpeta 8. Jallo manito. acuérdense que tenemos que utilizar todos estos manuales. Y cuando abrimos nosotros el manual y es o sea, siempre esa referencia estuve aquí en el, en el computador eh, vamos a hacer la búsqueda en este caso del BNE donde me genera eh, la comparativa BNE ah. se fijan, si BNE está comparando el valor si BNE es mayor o menor en este caso 6 entonces me indica que nuevamente tiene que volver allá. En el caso de que el valor sea igual a 6, va a pasar de largo y vamos a decir que aquí está en esta. Entonces nuevamente decimos, le, le da consola, volvemos a hacer la comparativa. Si el valor es 6, entonces aquí nosotros colocamos back start. No, perdón, es start. Ahí falta una y ahí sí. Y si nosotros vemos que BEC, que es lo que significa BEC, que está acá, nos dice BEC si es igual a 6. Nosotros momento que tenemos presionada la tecla aquí, ¡twin! al ser 6 pasa de largo y al ser 6 pasa de largo. O sea, cuando estamos presionando, en el caso de que si el 6, eh, como ya pasó el valor que está presionado, que consola está cargado con ese valor número 6... Siento que es del star al momento aquí entró con valor 6, y mientras nosotros no soltemos la tecla Star, esto va a seguir nuevamente yendo hacia arriba. Al momento de soltar la tecla star vuelve al valor original que contiene la presión de memoria, en este caso la 53.279. Por lo tanto, pasaría el largo. Al momento que nosotros soltamos la tecla. Entonces aquí presionamos la tecla y aquí soltamos la tecla. Ahí está validado de que se soltó, que se presionó y se soltó. Al soltarse la tecla, el valor de LDA de consola cambia a otro valor, entonces pasa de largo y ya no es 6, vuelve a RTS. Entonces, cuando nosotros decimos RTS es porque vuelve de donde nosotros lo mandamos. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos sobre la, los cambios de los Zoom y los jcr Entonces, cuando nosotros decimos aquí en el inicio que cambiaran los colores de fondo, los laterales, ¿se acuerdan? Después llamamos a la jr principal, que es la pantalla principal, y después aquí yo le, les dejé esto para poder ver el cambio que nosotros vamos a hacer porque aquí vamos a llamar a jsr start la idea es que nos cambie el color de pantalla pero lo voy a, lo voy a cambiar por un 80 al 710 esto es solamente para hacer la prueba para que veamos de que se realiza el cambio en el momento que nosotros presionamos el start capítulo 8 perfecto abrimos vamos a presionar Start y se cambia el color de fondo se fijan es porque ahí está funcionando la tecla Start apretamos y soltamos vamos a hacer la prueba nuevamente para que ustedes puedan ver presionamos y se fijan que no cambian mientras yo no suelte la tecla Start esto momento la tengo presionada ahora la voy a soltar y cambió el color entonces la validación de la tecla Start está funcionando de maravilla y eso les puede servir para poder utilizar después CL y un montón de cosas, cosas que revisen el manual que corresponde aquí. Nosotros ahora tenemos que hacer la pantalla del menú principal, por pues muchachos. Pantalla menú principal, y es lo mismo que en el que en lo anterior. Nosotros vamos a replicar muchas cosas de esto que es el principal de ley, principal, cierto. Vamos a replicar eso, pero con los diferentes cambios. Este es el menú principal. Los nombres no se pueden replicar. Tienen que ser diferentes. Entonces vamos a poner menú principal. Prim, principal. DLI. Porque aquí van a ir las DLI. Después va a ir el menú principal. Donde nosotros vamos a colocar la especificación completa de lo que corresponde para cargarlo en los acumuladores. ¿ya? Y después van acá van las... Va la data, entonces en el menú vamos a colocar que sea un byte. Vamos a replicar esto que está acá arriba, que es el título principal que nosotros vamos a necesitarlo ¿no? Ya, pero vamos a cambiar varias cositas más. Es un copy paste. Generalmente, cuando tú trabajas en esto, trabajas con, con el famoso copy paste. Eh, no es muy metódico que digamos porque el copy paste no, no, más que nada nos no enseña eh, didácticamente es como copiar y pegar y no vamos aprendiendo la idea es que siempre vayan escribiendo para que vayan aprendiendo se vayan se les vaya quedando en memoria entonces aquí en el título principal nosotros vamos a decirle que sea título menú principal ya que sea el menú principal cosa se ir diferenciando entre uno y otro y aquí en la data lo primero que va a ir va a ser el título del menú principal. Aquí. Vamos y vamos a ocupar esto mismo que tenemos acá. Que es el título porque lo vamos a replicar. B. Entonces vengamos acá. Decíamos que esto lo vamos a borrar para que vayamos probando de qué se trata primero. Decíamos que teníamos que mantener unos espacios de referente de arriba hacia abajo, pero aquí le vamos a quitar uno porque vamos a mantener los tres espacios de arriba hacia abajo que eh, todo programa utiliza. Y el nombre lo vamos a mandar un poco más arriba. Ya, by 41, boom, boom. guardamos y devolvemos acá al principal, al organizador, la parte principal. Y vamos a hacer los cambios, pero invertidos ahora. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos cargado LDA el 92 y el LDA 0? Entonces, en el 92 nosotros lo teníamos cargado en el 72, pero ahora lo vamos a cargar en el 710. Y el 0 lo vamos a cargar en el STA eh, 712. Y vamos a llamar a la rutina que nos corresponde del menú principal. Que es menú principal Obviamente todavía no, no va a aparecer esto ¿eh? Pero hasta ahí por lo menos no está apareciendo ¿Cómo nos tiene que aparecer ahora? Tenemos que cargar los datos al acumulador Entonces decimos LDA Menú principal DLI Copiamos Cambiamos Cargamos en la primera posición 230. Cargamos ese, en la segunda posición 231. Y le colocamos RDS para que nos vuelva a la misma posición. Ahora probemos. Organizador. A funciona Presionamos Start. Y nos aparece ahí. Aquí tenemos un error. Parece de la carga del color. Ah, no, no, no todavía no. Porque no hemos dado los espacios abajo. Pero ya tenemos el título acá arriba. ¿Se fijan? El fondo está negro. Inver invertido de los demás. Y ahora vamos a dar los espacios que tenemos acá abajo. Para dar esos espacios. Volvemos a pantalla. Y nosotros ahora vamos a colocar. El texto. Menú. Principal. Donde el SBI corresponde a. 40, aquí tenemos uno que tiene 40. Para usarlo como guía, para usarlo como guía. Y ahí tengo los 40 pasos vamos ¿no? a estar cortando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ppm, entonces, como vamos a tener primer espacio, aquí nosotros vamos a crear el menú. ¿Cuántas líneas vamos a ocupar? Vamos a hacerlo con 16. ¿Ven? 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 y vamos a lograrle fin para saber dónde estamos entonces ahora nosotros tenemos que imprimir todo esto en pantalla que son 16 cierto acá vamos a byte le damos un espacio de arriba hacia abajo y de ahí vamos a ir calculando le decimos que sea en modo gráfico 0 42 y e imprimimos en pantalla el texto menú principal. Tenemos la primera línea. Ahora necesitamos hacer las líneas hacia abajo, los espaciados para que nos aparezca lo demás. A ver, tengo 3, 5, 7 y me faltaría uno para la primera línea. Siempre a usar 8 byte guía para que no les genere problema cuando están trabajando en el asamble normal pueden poner más pero para ir viendo un orden completo dentro de la pantalla es conveniente trabajar de 8 bytes probemos 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 la magia como está funcionando presionamos start y se fijan que ahora aparece en azul pero nos faltan líneas todavía por seguir programando entonces aquí tenemos una 2 3 4 perdón 1 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, tenemos 9, nos faltarían dijimos que eran 16, 9 faltarían faltarían faltarían, faltarían faltarían, copiamos venimos para acá, le vamos a retirar unos 2 por si acaso para ir haciendo el cálculo aproximado y no pasarnos de las líneas nuevamente, organizador start nos faltan líneas todavía, señores, pongámosle más, pongámosle una, ya, pongámosle, la... no, me interesa ponerle una, veamos, uno, eh, hay que ir probando, sí, pues chiquillos, sí, esta es la magia de la programación, para no pasarnos, para no pasar ahí está, fin, entonces aquí nosotros tenemos el, el, el menú. Pero me interesaría que siguiéramos para abajo. Pongamos unas 5 líneas más para extender más la pantalla. Entonces copiamos 1, 2, 3, 4, 5. Parece más bonito 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos los 5 tenemos los cinco los cinco los cinco los cinco probamos probemos probemos ahí probemos ahí se me hace más ha bonito se fijan chiquillos se fijan entonces la primera línea que vamos a poner algo no sé para pues ahí ustedes lo ponen a, a la idea suya yo les voy a poner algo que sea más o menos entretenido a ver organi Mmm, organ... mm, no y organizador de discos para Atari 2018. Entonces bajamos y aquí vamos a quitar una. Y aquí le vamos a dar una. Y aquí le vamos a dar, miren, la magia más 128. Porque lo convertimos en video inverso. Compilamos, venimos para acá. Apretamos el start, organizo el disco para la batalla 2018. Bien, qué bonito. Ahora, aquí, como va a ir el menú, vamos a colocar por aquí, por menos, menú principal. Para que se va bien. Vamos agarrando poquitito, ¿no? Vamos a ponerlo aquí ya. Aquí vamos a ver cuántas letras tiene. Menú principal. Entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos 6 espacios. Hay que ir cuadrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí estamos. Mire lo que estoy haciendo, fíjense. Así es como yo lo paso a video inverso. Más 128, coma, y lo que sobra nuevamente. Lo pasamos acá. Ahora vamos a probar si sí, funciona. Compilamos, perfecto. Probamos. a estar Menú Principal. Qué bonito, qué bonita, ¿no? Y se fijan que el fin se mantiene aquí mismo. Siempre yo pongo eso para ir haciendo los menús. Para que no, por si es que se me corre alguna línea. Aquí vamos a colocar la primera opción. Por ejemplo, vamos a darle 1, 2, 3, 4. Eh, le voy a poner nuevo esto. Va como va a ser eh, archivo, ya vamos a volver acá. Bueno, después, la idea es que ustedes tengan la facilidad de colocar eh, todo lo que ustedes vayan a necesitar. Ustedes van haciendo, van generando su propio menú, por pues, chiquillos. De ahí es. Eh, eh, esa es la idea Ya Para que ustedes vayan bien. Vamos a ver si nos quedó bueno eh, Primero compilamos Compilamos, se fijan, nuevo archivo Entonces nosotros al momento de apretar la tecla N N N N N N N se nos va a tener que abrir una nueva pantalla. En este caso nosotros para ver que si está funcionando la tecla N vamos a cambiar solamente el color. Porque lo que vamos a hacer solamente es el menú principal hoy día. Ustedes después pues, van aplicando más cosas hacia abajo. Cosa que ustedes vayan creando su propio menú al, gusta, al gusto de ustedes. ¿ya? Pero esto es solamente para crear el nuevo archivo. La tecla N. Entonces volvemos para acá. Volvemos acá. Estamos, JSR menú principal. Tenemos la N, se fijan, y ahora hay que validar la tecla. Entonces aquí nosotros vamos a ponernos acá y le vamos a colocar es chat Vamos a poder cambiar un poquito. Vamos a colocar JSR F2F8. RTS. Vamos a ver si no funciona. Y de ahí les voy a explicar de qué se trata. JSR es chat y vamos a ver si funciona. Vamos a cambiar um, al color 80 y vamos a cambiar el costado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Probemos y yo les voy a decir: Store. Ah, cambio de color. Cambio de color. Cambio de color. Muchachos, aquí les voy a explicar. Dentro eh, no sé si ustedes se pueden acordar que muchas veces utilizamos el close 1 y usamos el JET 1 como A. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que utilizamos ese, El Jet. 1 a, y queda a la espera n les explico nosotros cuando utilizamos este código lo que estamos haciendo en realidad acá es lo mismo absolutamente lo mismo la diferencia de que el atari eh, por eh, por estructura, cuando viene ya de fábrica o cosas así, ya viene eh, para poder utilizar el Open, en este caso 1,4,0K, que es el keyboard. Viene con el keyboard habilitado, por eso es que tú puedes escribir, puedes hacer un montón de cosas con el Atari. Este keyboard está habilitado y nosotros se utiliza esta posición para poder trabajar con un jet, en este caso de un solo valor, porque hay otra posición de memoria que es la, me parece que es la F24A ya que la mojara que no te ayuda también que la versión f24a o la 42a no me acuerdo bien tenía que en el, el manual que nos permite también en el modo gráfico escribir todo, toda una línea toda una línea de código no es f42a 42 42a toda una línea de código y es Espera un reto Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tú ingresas esta posición de memoria, te va a escribir toda una línea de código, ¿cierto? O sea, todo carácter que vayas ingresando, no es toda una línea de código, eh, te ingresa toda una línea de caracteres, perdón, de caracteres, ¿ya? Hasta esperar un reto y ahí recién lo ingresa. Eso es lo que hace esa posición de memoria. Pero esta posición de memoria te hace esto. El JET A ah, espera que tú ingreses un valor, un, una sola tecla y te entrega un valor determinado. ¿Estamos? Vamos para que me entiendan. Entonces nosotros debemos validar esto. Es JET. Entonces aquí nosotros vamos a colocar menú opción. Porque porque después necesitamos entrar nuevamente al menú opción. Bueno, vamos a salir, vamos a volver. Entonces, siempre llegamos acá. Ahí estamos ya validando el menú Entonces, entramos que nos llama en la pantalla y después nos consulte si es JET. ¿Cierto? Ya estando aquí, nosotros tenemos que hacer de que si el JET viene con un cierto valor. Entonces, comparamos que aquí hacemos la comparación. Que si es igual mmm, a 78, váyase a si es igual, es back. Back, eh, vamos a el menú, menú 1. Aquí lo voy a poner. No, esto voy a hacer el nuevo artículo para poder. Entonces aquí le vamos a cargar el LDA. 80 STA 710 y vamos a hacer un loop para colocar en el caso entretenido caso ahí perfecto que el valor sea igual, 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 hoy oh, yo lo borro, se, se me fue eh, Vamos a ver, 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 control, control, control vamos a sacar el escape 27 vamos a ver si me valía el 27 entonces spec es escape pero le vamos a cambiar a otro color vamos a decirle que sea un 25 25STA710. No, pero que me cambie el control no da fuera. Probemos si está funcionando, para poder ver si funciona la validación de esto que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí al nuevo artículo, vamos a llamar a otra pantalla que tenemos que hacer para nuevo artículo y lo vamos a ver en el próximo capítulo. Entonces, ahora vamos a hacer esta prueba a ver si nos está funcionando. Ya. Comprimimos Cosa compilamos, no comprimimos. Vamos a organizador. Presionamos start Entonces, nosotros capital la letra N. Si la letra N, si es la letra N, la letra N tiene que ser 80. El color que yo estaba utilizando en delante, ¿Se fijan? Vamos a probarlo ahora. Ahora tiene que cambiarse el contorno de afuera, no el contorno de adentro con la tecla escape vamos a apretar escape y se tiene que cambiar este color no el color de adentro, escape y se cambia el color de afuera, o sea la validación está funcionando de maravillas se fijan muchachos me interesa que avancen un poquito más eh, hoy día va a ser un poquito más corto pero ya le entregué esos dos tips que es uno, es el jet para, utilizar, para poder utilizar las teclas del eh, teclado valga la redundancia del teclado y la opción de start. Este código eh, me lo corrigió porque yo tenía ese error. Adivine, po, ¿qué más? <laughs> me quedo re, re la cosa. Bueno, bajar ahí con, con mayor. Sop Guillermo. Fue bueno, salida. Abrazo para ti, Guillermo. Este que está aquí está me lo corrigió él. Porque yo siempre colocaba eso nomás y siempre me da el problema. Oye, pero esto, esto. Guillermo, pasó? no hay validado cuando sueltas la tecla. Eso es. ¿ya? Así que muchachos, eso es todo por hoy. Ahí está el nuevo pantallazo. Recuerden, pueden hacer muchas pantallas. A medida que van van trabajando, el código va creciendo. Se fijan que ya va. Alargándose de a poco y hagan pruebas, pues, vayan viendo que lo pueden hacer. Llenenme el menú aquí de más artículos, más cosas. Hasta el momento nosotros en la próxima clase vamos a ingresar el nuevo archivo y vamos a validar también en la posición de memoria donde los vamos a almacenar para después poder extraerlos y grabarlos, porque los vamos a almacenar en memoria. O sea, dentro de los mismos espacios que nos va dejando. Recordemos que esto es para 865x. También puede servir para 130, pero no vamos a utilizar en este momento todavía bancos de memoria. Después vamos a utilizar los bancos de memoria que la grabación es totalmente diferente a cómo se utiliza en este caso con el 800. Ya. Así que les dejo de para la casa. No sé si habrán hecho la otra. Eh, días de fiesta. Así que ya yo creo que están más, más revueltos. Les dejo un fuerte abrazo. Y aquí les habló Doctor para los que me conocen. Y Sergio Marchand para los de Atari Chiletel Facebook. Fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau chau.